Bienvenidos a esta sesión sobre el realismo económico en América Latina. Estoy muy complacido de moderar esta sesión con cuatro muy importantes y distinguidos panelistas. Mi nombre es Mauricio Cárdenas y soy profesor de la Universidad de Columbia. Comienzo introduciendo brevemente a los panelistas. La Canciller Argentina, Diana Mondino, recién posesionada como ministra, creo que esta es una de sus primeras participaciones en escenarios internacionales, la eh, gobernadora del estado de Baja California, del, eh, Marina El Pilar Ávila, estamos muy complacidos de tenerte acá, el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, y Luis Enrique Guemaraes, que es eh, miembro del directorio de importantes empresas brasileñas como COSAN, una empresa distribuidora y productora. De energéticos y de Vale, la empresa minera argentina. Entonces, un gran panel con gran diversidad de perspectivas, de experiencias, de visiones y, por supuesto, también de representación de países. Vamos a comenzar con Julio Velarde, que ha sido el presidente del Banco Central de Perú desde el año 2006. Ha tenido eh, esa responsabilidad y ha visto pasar por la presidencia de la República a ocho presidentes y presidentas. Entonces es, eh, es un lugar común en todas las conversaciones sobre la economía peruana, pero también es una persona que ha ocupado importantes cargos en el escenario latinoamericano, fue presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas. Entonces quiero comenzar contigo, Julio, hablando de la perspectiva económica de América Latina. ¿Qué está pasando con la economía de América Latina? Eh, ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Eh, ¿Cuál es eh, tu pronóstico hacia adelante? Hablemos un poco del contexto regional y conversemos sobre los diferentes... Eh, eh, ...países que crees tú que hay que destacar en, este, en esta conversación? Gracias por la pregunta. Tal vez comenzar primero con la inflación. Creo que fue el ACA que de los ochentas. Gran parte de los países de América Latina aprendieron que la estancia macro es esencial. Y ahora creo que un país que faltaba está aprendiéndolo y creo que ha tenido éxito al hacerlo. Hemos tenido que la inflación subió en todo el mundo... Y los bancos de la región reaccionaron más rápidamente que el resto del mundo. Eh, Brasil, Chile, subieron la tasa antes de agosto, subieron subimos de agosto, en un mes que Powell todavía decía que la inflación era transitoria. Y creo que todos se hicieron bastante bien. La inflación superó los dígitos en gran parte de los países, en Colombia, Brasil, Argentina, bueno, eh, Colombia, Brasil, Chile. Y llegó a, siete, eh, a ocho. 7 en México, 8,8 en Perú, que fue el pico. Y todo se ahora la tasa. Tal vez nosotros fuimos un poco menos agresivos que el resto. Tanto Colombia como Brasil que fue el que más subió a la larga. Eh, Chile y, y México subieron a dos dígitos, nosotros a 7,75. La buena noticia es que la inflación está bajando en todos los países. Es cierto que en Colombia todavía se mantiene más alta, pero las últimas cifras han sido bastante positivas. Y gran parte de los países ya están esperando estar en la meta. Brasil, CICPAC está, si bien se ha desviado un momento nuevamente. Chile espera estar en la... y está en, en su meta, pero espera seguir en ella. Chile eh, ha bajado la tasa de interés y es, se espera que siga bajando hasta casi 4, cuatro, 4,5 cuatro medio el de fin de este año. Perú ya bajó la tasa de interés cinco veces. Solo iba a 7,75, la tasa de está en 6,5. Y el mercado espera que la tasa sea 4.54 también a fin de año. Colombia probablemente la meta de inflación irá recién en el 2025, pero el camino de censo es bastante claro. Y en el caso de México también. México incluso sin tener una inflación tan alta ha reaccionado realmente con una prontitud bastante grande. Ahora, eso con respecto a inflación. O Se aprendieron las elecciones, los bancos de son autónomos y la inflación que asustó a todos en un momento está controlada. El crecimiento es el problema. Crecimiento creo que las reformas se hicieron en los 90 y de ahí en gran medida se han olvidado. En Brasil hubo un impulso con el ministro de Hacienda anterior, ciertamente frente a lo que uno veía en los años anteriores, pues en la economía más grande de la región hemos visto cierto estancamiento. México en este siglo ha crecido 2% por año, un poco menos de 2% por año inclusive. La pobreza hasta el 2020, no meterme con López Obrador y lo que he hecho, cayó solo 2% esos 20 años, que es menos que en otros países. Brasil, después del primer gobierno de Lula, casi tuvo un estancamiento relativamente prolongado, mejoró estos últimos años y ahora con la reforma fiscal parece que sale adelante. Pero falta reformas. Realmente uno no ve nuevo impulso a reformas en la región y al mismo tiempo nos hemos burocratizado y sobreregulado nuevamente. Tan pronto uno deja funcionarios públicos. El poder pasa haciendo que uno cree que su oficina, su ministerio es más importante y comienza a sobreregular y se justifica. Uno puede dar todas las explicaciones convincentes por qué tiene que hacerlo. Por lo cierto es que van haciendo que el ambiente de negocios sea cada vez menos amigable para la invasión y no solo pasa en América Latina, pasa realmente del mundo, ¿no? Y creo que ahí me quedo para no sí, extenderme tanto. Pues, muchas gracias. Sí, creo que, que... Hay dos casos de éxito que hasta hace poco se veían como países de crecimiento bajo, que son Brasil y México. Sí, sí, sí. Y por el contrario, los países que se veían mejor hace unos años hoy están creciendo menos, que son ajá, Perú, ajá, Colombia, ajá, Chile. Ajá, ajá. De manera que el, el resurgimiento de Brasil y México es algo que hay que destacar. Canciller, eh, acabamos de escuchar al presidente Miley aquí en Davos eh, con sus planteamientos, sus tesis eh, libertarias. Eh, Complementando un poco ese discurso del presidente, ¿cuál es la estrategia eh, que tiene el nuevo gobierno argentino para que re, digamos que retorne un poco la inversión extranjera argentina, para que Argentina acelere su inserción internacional? ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes diseñada para ese fin? Bueno, esto no está ensayado, <laughs> eh, pero déjenme tomar eh, de la base lo que veníamos hablando aquí. Eh, la tasa de interés en Argentina, que ustedes mencionan 7,75 como muy alta, en Argentina era 300% a fines de noviembre. Ahora, en solo un mes, ya ha bajado a 100 y bastante. O sea, eh, de todas maneras, es casi la mitad de lo que era hace un tiempo. Eh, lo que nosotros estamos buscando en Argentina es un monumental proceso simultáneo de reducir la inflación y desregular para que pueda haber crecimiento y desarrollo. Uno sin el otro no funciona. Sin inflación no se puede eh, perdón con inflación no se puede crecer pero sin inflación solo tampoco vamos para poder crecer la inversión es esencial la inversión extranjera directa por supuesto sería más que bienvenida porque son montos más grandes y además de montos más grandes traen tecnología traen una serie de elementos de corporate governance traen una serie de cosas que no es solamente el dinero que contribuye a esto y sobre todo traen acceso a mercados entonces eh, todo ese tipo de cosas va simultánea Pensemos que en Argentina tenemos una imperiosa necesidad de reducir el gasto público. Teníamos un déficit de 15% del PBI eh, en este año 2023 que termina. Eh, así que el gasto público tiene que reducirse. La inversión local o extranjera es prácticamente nula porque con una tasa de esa naturaleza eh, era muy difícil. Es muy poco posible que haya consumo porque estamos en una recesión. Así que la mejor forma de crecer es a través de exportaciones. Y la mejor forma de crecer eh, con exportaciones no es solamente con el esfuerzo que hagamos los propios argentinos, sino ojalá con inversión extranjera directa. Para ello estamos haciendo un esfuerzo de poner en igualdad de condiciones a las empresas argentinas y extranjeras, que eso no ocurría, y que entonces todos argentinos y ojalá también extranjeros puedan invertir. Pero la inversión extranjera tenemos que considerarla desde múltiples puntos de vista, no solo el dinero, insisto, tecnología, eh, formas de trabajar, etcétera, para la cual no solamente estamos trabajando en el tema económico per se, sino, por ejemplo, eh, tratar de que hemos pedido o estamos iniciando el proceso de acceder a la OSD, para, eh, que es un proceso muy largo, que va a llevar varios años, pero en donde vamos eh, tomando en cuenta la... Las restricciones, regulaciones y beneficios que hay en los países que son más desarrollados. Si queremos tener el mismo nivel de desarrollo de los demás, tenemos que hacer lo mismo que los demás hicieron para poder desarrollarse. La felicito por la decisión de buscar el acceso a la OCDE, porque en el caso nuestro, en Colombia, en el gobierno en el que yo trabajé, fue un gran objetivo que al mismo tiempo Colisiones. ayuda a encauzar muchas iniciativas para tener los mejores estándares y. El proceso sirve tanto como la conclusión, como el punto sí. de llegada. Exactamente. Un proceso muy enriquecedor y que, en la línea de mejorar la política pública, es, eh, es fundamental porque la idea es estar aprendiendo de los mejores. Eh, gobernadora Marina del Pilar eh, Ávila, usted ha sido eh, alcaldesa de la ciudad capital de Mexicali, de, es ahora gobernadora, ha sido diputada estatal, diputada federal. Una larga e importante trayectoria en el mundo de la política. Hablemos un poco. De el papel del Estado de Baja California en el proceso de aprovechar las oportunidades que presenta el Nearshoring. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuáles son las lecciones que quedan para otros Estados en México, pero también para otros países en América Latina, de cómo sacarle provecho a esa coyuntura asociada a la, al cambio de las tendencias en el comercio global? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este foro compartiendo con ustedes. Y me gustaría empezar por lo que está pasando hoy en día en México. ¿no? Nuestro país se está convirtiendo en el primer socio comercial de Estados Unidos. Tiene un crecimiento económico muy importante, el 3.6%. Eh, durante las últimas etapas, los últimos meses, Baja California justamente se convirtió en uno de los estados con mayor crecimiento económico. El peso es una de las monedas que más se ha fortalecido en comparación o en relación al dólar. El salario mínimo en México también es uno de los salarios que más ha crecido a nivel mundial. Y también México pues es uno de los países con menor desempleo. Sin duda hay algo que está pasando. De pronto llega el nearshoring que todavía no nos acabamos de creer. Sin embargo en Baja California el nearshoring es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo por las condiciones endógenas del propio Estado, la situación geográfica, la frontera con California y con Arizona, también una parte muy importante y pues algo que ya conocemos. Hoy en día, nurturing, pues es la palabra de moda, ¿no? La sexy word le, le digo yo porque todos hablamos del de nurturing. Y ser gobernador o gobernadora en este caso de un Estado fronterizo como lo es Baja California, con una frontera, con una dinámica regional tan importante con California, con el océano Pacífico que pues es muy próximo a Asia. Pues aprovechamos la gran oportunidad que tenemos promocionando a nuestro estado. Esto nos ha llevado a impulsar mucho el talento. Creo que hoy en día las grandes inversiones están buscando el talento. Tenemos más de 90 universidades en Baja California específicamente. La política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, ha llevado a este fortalecimiento de, eh, de la política nacional y sobre todo en la confianza de las inversiones. El 80% de las exportaciones, ahorita eh, platicábamos sobre la importancia de la exportación, el 80% de las exportaciones de nuestro país son justamente los Estados Unidos, lo cual nos coloca ya como el primer socio comercial de Estados Unidos por encima incluso ya de China. Alrededor traemos nosotros de un 15.5% de las importaciones a Estados Unidos, China traerá un 13.5% quizá, y esto bueno es sumamente atractivo para las empresas globales que están volteando a ver a Baja California. Hay una inversión muy importante, y tú sabes que la inversión pues, es el motor del crecimiento. Y en Baja California sí lo entendemos. No podemos hablar tampoco de crecimiento sin una política de bienestar, que es lo que pues, ha estado buscando, impulsando mucho el presidente López Obrador en nuestro país. Entonces, hablar de crecimiento y desarrollo económico sin bienestar pues, realmente no se traduce o se traduce en muy poco. Es lo que venimos empujando. Se acabaron los tiempos de la mano de obra barata, que antes se hablaba muchísimo en pues, Latinoamérica. Hoy estamos hablando de la creación de talento, de esta fórmula mágica entre el sector privado, las universidades, el sector público. Lo que nos ha permitido pues, convertirnos en un estado sumamente atractivo para el Near que ya sabemos hacerlo, enfocándonos en inversiones claves: ¿no? semiconductores, biotecnología el turismo médico, somos también la región más importante de México en cuanto al turismo médico, se ha venido desarrollando muchísimo en los últimos años y no vemos nosotros a dos países aislados, vemos una región, la Calibaja, que es como le llamamos, en donde habitan 7 millones de habitantes, donde compartimos... La parte laboral, ¿no? Hay miles de personas que cruzan diariamente la frontera, que viven en Tijuana, Mexicali, Tecate, y que trabajan en California, en San Diego. Este tenemos este corredor de innovación tan importante desde Silicon Valley, Los Ángeles, San Diego, que llega a Tijuana y que bueno, que recorre este eh, Baja California. Y estar conectado con California, pues te conecta a todo Estados Unidos, no evidentemente. Y sabemos que para Estados Unidos no nada más es un tema de competitividad comercial, sino también es un tema de seguridad, ¿no? Este el impulso del nearshoring. Así que bueno, eh, eh, han encontrado también las eh, compañías globales en México pues un lugar donde se sienten cómodos para la inversión. lo estamos, lo estamos viendo. Y hay confianza para lo mismo. Y nosotros en Baja California pues no podemos quedarnos quietos, ¿no? Al que no va y busca estas inversiones, que hoy en día también están muy interesadas, pues nos vamos a quedar atrás. Pues muy bien. Luis Enrique, eh, así como México tiene esa gran historia de éxito asociada al near eh, Brasil está teniendo un resurgimiento y viene muy de la mano de la inversión, inversión extranjera, inversión del sector privado brasileño, el empresariado... De Brasil, ¿cuáles crees tú que son los factores que están generando eh, ese momento económico? ¿Cuál es el panorama que ven los empresarios eh, brasileños eh, y cómo ves que se proyecta eso hacia adelante? So, I Voy a hablar en inglés porque mi oportunidad no es lo suficientemente bueno, pero justamente volviendo al primer punto del presidente del Banco Central de Perú, yo creo que la inflación, por supuesto, en Brasil se ha reducido drásticamente, las tasas de interés que habían subido mucho más que en cualquier otro país y controlaban la inflación también bajan y eh, encienden un nuevo ciclo de inversión. Otra cosa que es muy importante creo que es que el gobierno está teniendo una política mucho más abierta de acuerdos globales y... Lidera una agenda más verde, lo cual es benéfico para toda América Latina, pero sobre todo para Brasil, porque Brasil tiene algunos sectores que son críticos para la economía global y, sobre todo, el nuevo juego geopolítico entre Estados Unidos y China y todos los dilemas que estamos viviendo y debatiendo en el foro son muy importantes. Agricultura. Brasil es líder con enormes ganancias en términos de productividad, un crecimiento del 3% el año pasado. Buena parte vino del sector agropecuario. Mejora en logística que han tenido lugar gracias a las inversiones privadas en ferrocarriles, concesiones privadas en ferrocarriles, etcétera Luego, el aceite y el petróleo, que es muy competitivo, Brasil allí, y es un uno de los principales productores de eh, petróleo y gas en país con un bajísimo contenido de, fú, de, de sulfuro que es muy importante para la transición energética. Luego las minas con las reservas de hierro, las reservas de cobre y la importancia de un eh, mineral de alta calidad para toda la transición que eh, se necesita. Y en cuarto lugar, las energías renovables. Brasil probablemente sea el. Paraíso de los biocombustibles con el etanol. Eh, eh, el 40% de todo el sector de la movilidad está ocupado por esto y el biodiesel está creciendo también. Y vemos una nueva ola de inversiones en bioproductos, sobre todo el etanol de segunda generación que se hace con los residuos del proceso de producción eh, con la caña de azúcar y que van directamente al SAP, Sustainable Aviation Fuel. Eh, que se descarboniza con el tiempo. El biogás también crece muchísimo desde el proceso de eh, eh, residuos y también de la eh, caña de azúcar y también de la enorme producción de eh, aves y eh, cerdos. Brasil está bien posicionado para eh, beneficiarse de toda esta ola de descarbonización y las inversiones vienen del sector privado. El gobierno, bueno, Justamente a principios de año hay nueva legislación, el mercado del carbono, la agenda de, del carbono futuro, la ley del hidrógeno y de transición energética. O sea que Brasil ofrecerá eh, tra, empleos de alta calidad y mucho talento. O sea que 2024 será un excelente año. El, el, el hilo conductor de esta historia de Brasil es. Ante todos los problemas globales, las crisis globales, la crisis de cambio climático, la crisis alimentaria, las crisis de energía. energía que hay, Brasil es parte de la solución. Y el empresariado brasileño entiende perfectamente eso y por lo tanto está invirtiendo en producir más alimentos, producir energías renovables, incluso los combustibles fósiles. Exactly. La posición de Brasil ha sido pragmática, de aumentar la producción y va a llegar a, a finales de esta década a 5 millones de barriles cosa que es pues, realmente una fuente de ingresos muy importante. Pero una historia muy de, de sector privado. Volvamos un poco y, y, y demos aquí otra, otra ronda. Quiero volver a, a Julio Velarde a mirar ya un poco más en detalle el tema de Perú. Toda conversación económica sobre Perú conduce al Banco Central, porque el Banco Central ha sido capaz de mantener controlada la inflación, eh, muy controlado. El, el tipo de cambio, se han evitado, digamos, devaluaciones, una gran cantidad de reservas internacionales. Es decir, es un caso de éxito en esos aspectos macroeconómicos. Pero por otro lado, Perú tiene mucho potencial, que no lo ha podido aprovechar plenamente, especialmente en la minería, eh, y que tiene más que ver con los problemas políticos e institucionales. Entonces, la pregunta es, ¿esta convivencia entre estabilidad macroeconómica, pero por otro lado, inestabilidad política? Cómo se resuelve, cuál es el, el eh, cómo se deshace ese ese nudo gordiano, cómo se pueden aprovechar todas esas oportunidades esa potencialidad que tiene Perú, especialmente en este mundo que necesita cada día más minerales, específicamente cobre, uh -huh. del cual Perú es uno de los países con mayores reservas internacionalmente. <risa> <risa> eh, hasta el 2014 había tres países que eran muy fuertemente en la región, era Panamá, República Dominicana y Perú. Aunque la República Dominicana sigue está creciendo a menor ritmo que antes, sigue liderando casi creciendo la región. En Perú creo que el, la situación de identidad política le ha pasado a la factura. Factura tal vez no estabilidad, que hemos podido protegerla, pero sí en crecimiento. Y hemos tenido este 2016 una sucesión de gobiernos dentro de las reglas constitucionales, pero una sucesión de gobiernos. En 2016 pasaron a la segunda vuelta dos candidatos de derecha. Uno ganó la presidencia, una derecha más liberal y una derecha más conservadora del Congreso. Cuando muchas veces son del mismo signo ideológico, los enfrentamientos son mayores. Y comenzó a utilizar armas que están en la Constitución pero nunca han sido empleadas. Vacancia presidencial tiene 200 años en la Constitución. sede si del Congreso tiene 60 años en la Constitución. Nadie se había atrevido a usarlas. Una vez que se comienzan a usar armas nucleares, ya tienes una situación realmente de conflicto que solo se puede resolver cambiando las reglas. Y ese cambio de reglas tiene que ocurrir. Ahora, en otros países, Ecuador, si recuerdas, a, a, a todos los... Eh, Bucaramanga, Lucio Gutiérrez, todo el mundo lo sacan inmediatamente, y o Correa que nosotros no esa solución. Pero muchas veces es, es un nuevo gobierno que hace cierta estabilidad, que hace que este proceso de una forma se transforme. Y obviamente cambió también la Constitución. No defiendo su modelo, no simpatizo con él, ¿O sí probablemente haya una necesidad de algún cambio de alguna regla fundamental esto? ¿no? esta estabilidad finalmente se ha mantenido. ¿no? Muy interesante y muy importante ese mensaje, porque realmente es lo que le da sostenibilidad y puede uh -huh. Perú aprovechar más oportunidades y resolver el problema de crecimiento que creo que es uh -huh. al final del día lo que más interesa. Canciller, volviendo un poco a los temas de Argentina, eh, por cierto felicitaciones porque volvieron a renegociar los términos con el Fondo Monetario en un tiempo récord y eso destraba un poco los temas de financiamiento y aclara, despeja un poco el panorama. Eh, Argentina estaba en los últimos años tratando de buscar como un acercamiento al eje de los BRICS, al nuevo Banco de Desarrollo, en fin, un poco en una posición no tan cercana a los eh, mercados financieros más tradicionales. ¿Cuál es la estrategia ahora? ¿Cómo, cómo se ve esto de el, eh, el eh, ingreso a, a los BRICS y, y cómo se ve el regreso? digamos, a la comunidad financiera internacional en los términos más tradicionales. Bueno, Argentina ha declinado la invitación a participar de los BRICS. Era una invitación que era a partir de ahora de enero. La verdad que lo estudiamos bastante y lo que nosotros veíamos es que no es tanto un tema económico, sino más bien una cuestión de alineamiento político. Y Argentina aspira a mantener una equidistancia, un multilateralismo. Eh, nosotros ya somos grandes socios comerciales con todos los países que forman BRICS e inclusive con prácticamente todos los que iban a empezar a formar parte también. Así que desde el punto de vista de comercio no nos agregaba nada y lo que nosotros puedo contar una anécdota tal vez eh, simpática. Buenísimo. Para para decir gracias pero todavía no. Eh, tuvimos que mandar cinco cartas, porque el BRICS como tal no existe. Es una loose association de amigos que tienen a su vez una, una carta de intención, etcétera, muy detallada, pero en donde no había algo específico. Así que tuvimos que mandar una carta a cada presidente agradeciendo la invitación. Eh, el, el tema aquí es qué es lo que uno quiere o puede hacer. Eh, tomo lo que decía el señor Guimaraes. Eh, energías renovables. Fíjate, los, los ejemplos que él mostraba. Eh, son casos en donde es extremadamente capital intensivo ese tipo de, de, de industrias, pero a su vez son location bounded, o sea, no te puedes mover. Si quieres hacer etanol con bagazo, con maíz, con lo que sea, tienes que estar en el lugar, porque nadie va a trasladar semejante cantidad de maíz. Argentina tiene lo mismo: podemos acceder a inversiones de gente que tiene la experiencia, hay otros señores que tienen la tecnología, hay otros señores que tienen el mercado. Nosotros podemos trabajar en todo ese tipo de cosas. Con Brasil podría ser un ejemplo, porque ya eh, tienen muy desarrollado lo que pueden hacer. Tenemos otras posibilidades que nosotros para trabajar, que no es necesariamente unirse a un tema específico. Estamos tratando de revitalizar un poquito de adrenalina más a Mercosur. Estamos trabajando con los cuatro países, más próximamente Bolivia, eh, en, la unión, en hacer el tratado con la Unión Europea a un ritmo que es... Menos rápido de lo que quisiéramos, consideremos que Mercosur tiene 32 años, luego estamos trabajando en potenciales tratados con otros países. Es cierto, una visión diferente que trae otro país hace que los demás que estaban muy cómodos, tranquilos o frustrados porque no podían avanzar, Mercosur tiene unas reglas de unanimidad bastante estrictas, bueno, ahora estamos todos de acuerdo en avanzar. Por supuesto, cada país defenderá sus, sus intereses, pero ahí tenemos bastante para poder hacer. Entonces, el tema de estar en la asociación A o B o C no es lo que más nos interesa. Sí, poder tener comercio con todos y no confundir lo que son temas políticos con los que son temas de comercio. Nosotros llevamos en Argentina muchos años en donde el gobierno decidía qué se podía vender, a quién se podía vender o comprar, quién era el que podía vender o comprar, a qué precio, cuándo. Todo eso ha desaparecido en estos 38 días que llevamos de gobierno. Eh, y eh, quitar esa resolución hasta que alguien se entere y lo vea y nos crea, pues, pues llevará un tiempo. Pero hemos salido del comercio administrado, eso queda totalmente en manos de los privados y el Estado lo que tiene que poner es reglas de juego claras y desde el punto de vista político, bueno, pues a lo largo de los años habrá vaivenes, pero no en el comercio. Pues muy buena noticia la del Mercosur, porque... Ayer... Falta, falta, no te sí, apures, falta, falta. Falta, falta, pero poner eso en el radar y darle prioridad y fortalecer la relación con la Unión Europea es muy importante. Ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aquí precisamente en Davos, habló del tratado que se acaba de firmar con Chile y lo que significa en términos de oportunidades para la producción claro. especialmente de litio. Argentina también es un país con grandes reservas Argentina. de litio y por lo tanto puede aprovechar muchísimo esas oportunidades, con el énfasis en tratar de dar más valor agregado, eh, produciendo nosotros o procesando en, en América Latina los minerales, no, no exportándolos en bruto. Pero ese es el tipo de oportunidades que pueden surgir con ese acuerdo con Mercosur. Ojalá, ojalá se, se concrete. Gobernadora, retomando el tema de, de México y del Estado de Baja California, usted acaba de lanzar una estrategia eh, para fortalecer la inversión extranjera. Ya nos comentó cuáles son los sectores donde se ponen los acentos y el énfasis. Yo le quería preguntar qué tipo de inversiones necesita hacer un Estado, en este caso el Estado de Baja California, para poder materializar ese potencial. Inversiones en infraestructura, cómo se ve el papel del sector privado en esas inversiones. Eh, y se lo pregunto directamente porque siempre se ha, se, y, y, y usted siendo parte muy importante de, de Morena, siempre se ha visto que la inversión en infraestructura, especialmente el sector energético, algunas inversiones en el sector transporte, del sector privado, han tenido algunas dificultades. ¿Usted cómo lo ve desde la perspectiva estatal? No, mira, la verdad es que eh, pues prácticamente el 90% de las inversiones en nuestro país son privadas. La inversión pública se mantiene muy estable. Tenemos mucha inversión pública en México hoy en día. Y en Baja California, concentrándonos, durante los dos años de mi gobierno hemos invertido lo que invirtieron prácticamente tres administraciones anteriores. ¿no? Llevamos alrededor de más de 8 mil millones de pesos, 8.500 mil millones de pesos invertidos en infraestructura. Sin duda es clave, si vamos a hablar de Near Choring. Y del desarrollo y el crecimiento de nuestro Estado, tenemos que invertir en infraestructura. El gobierno federal, además, está haciendo fuertes inversiones, está construyendo en Baja California, en Tijuana específicamente, la que será eh, la garita más importante y moderna del mundo, con OTAI 2, eh, una garita con alta tecnología, sumamente moderna, porque evidentemente en el flujo comercial y mercantil que tenemos con Estados Unidos, pues necesitamos de los eh, puertos eh, fronterizos importantes. Estamos desarrollando actualmente en el Estado Punta Colonet, que será también eh, un puerto. Este es un desarrollo que se está llevando a cabo en este momento. Entonces, en Baja California están ocurriendo cosas, están pasando cosas, hay inversión pública, hay inversión privada. El tema de logística es también sumamente importante. Y durante toda la frontera, básicamente casi todos los puertos fronterizos están, están siendo intervenidos por el gobierno federal. En Baja California, tanto los que se encuentran en Tijuana, Tecate, Mexicali, que Mexicali tiene tres puertas, algodones y dos en Mexicali. En Tijuana tenemos San Isidro y Otay. Y la que ya está prácticamente terminada, que es Otai 2. Ahora falta que Estados Unidos haga también su parte. ¿no? México ya prácticamente terminamos. Incluso hace dos años que yo llegué a la gobernatura era una de las exigencias que se nos hacían, ¿no? Oigan, van un poco atrasados. Bueno, hoy puedo decirte que gracias al empuje del presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo que la CEN ha venido realizando, pues hoy en día prácticamente se terminó el lado mexicano. Falta la parte estadounidense. Ese es un trabajo pues, bilateral que viene realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno Federal, pero que como gobernadora pues, también empujamos no por esta relación binacional o regional que tenemos. Somos 7 millones de habitantes los que vivimos en esta gran región de la Calibaja. Y en ese sentido estamos impulsando mucho, como te comenté anteriormente. Creo que el punto número uno y el punto central actualmente en Baja California es el tema del talento. no El talento y la resiliencia que tiene nuestro estado para adaptarnos a los cambios que se están viviendo a nivel global y aprovechar sin duda el tema del nearshoring con todas las características que tiene Baja California. Sabemos los estudios nos los dicen que las ciudades del norte pues eh, son las más factibles para el nearshoring. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en México es que también las ciudades del sur se están viendo muy beneficiadas con esta nueva dinámica pues global. Ahí Luis Enrique eh, una de las eh, actividades que hace COSAN, la empresa que tú dirigiste hasta diciembre pasado, es la producción de biocombustibles. ¿Por qué no le hacemos un poco el zoom, ponemos la lupa en los biocombustibles eh, y las oportunidades que esto representa en medio de la transición energética, la generación de empleo? También ha habido detractores de los biocombustibles porque consideran que esto ha contribuido a, a expandir la frontera agrícola y que ha tenido un cierto costo desde el punto de vista eh, de la preservación de la biodiversidad. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese balance entre oportunidades y riesgos asociados a los biocombustibles? Creo que tenemos mucha experiencia como empresa, como país en biocombustibles. Y creo que la idea de una transición energética ordenada en la que estuvimos trabajando... Tiene que ver con lo que llamamos soluciones drop-in. Es decir, si miramos toda la infraestructura energética en el mundo, es muy compleja, con altos requerimientos de capital, ha estado allí desde hace mucho tiempo. Entonces, las soluciones drop-in son buenas. Se puede es el único país en el mundo en el que básicamente el consumidor tiene el surtidor una, la, la posibilidad de eh, elegir el combustible. 100% de etanol o gasolina con un 27% de contenido de etanol. Entonces, para ello, tuvimos tenemos que crear la infraestructura para distribuir un 100% de etanol. Eh, si hubiéramos ido directamente al 100% de etanol, que fue lo primero, eh, en Brasil, bueno, eso fue posible porque se hizo la infraestructura con los flex fuels para los eh, coches y la eh, infraestructura también. En India, por ejemplo, están haciendo ahora con un 12% de contenido de etanol en la gasolina y van por el 20%. Entonces, la experiencia es que hay que crear, digamos, eh, eso para los consumidores que quieren ser más verdes y luego se van añadiendo otros productos. Empezamos con la primera generación de etanol, ahora estamos en la segunda generación de etanol con una joint venture de Shell que va a invertir y ya ha construido nueve plantas. En serie, porque dominamos la, la tecnología y podemos utilizar mmm, todo eso para producir eh, una segunda generación, de, de, etanol de segunda generación que eh, podemos exportar al mercado eh, europeo. Por ejemplo, estamos exportando toda la producción de estas plantas en Brasil y vemos la oportunidad de ir a otros sectores. El sector más obvio para el etanol es la movilidad, pero también los químicos, el sector. Eh, de alimentos, todos los demás sectores que están aspirando a la descarbonización utilizando y que, que utilizan eh, combustibles eh, fósiles, pues bien, ahora quieren usar combustibles fósiles, pero verdes. Por ejemplo, estamos probando la conversión de etanol a eh, hidrógeno en Sao Paulo. Ese es la, el verdadero reto. El verdadero reto es el transporte y el almacenamiento. Cuando se tiene la infraestructura como Brasil, se puede poner el etanol muy cerca del consumo. y Gracias a un reformador se puede extraer el hidrógeno y eh, alimentar uh, todo un parque de, de, de autobuses en la ciudad o toda la industria eh, automotriz para reducir la huella de carbono. También hay un avance increíble en Brasil del biometano. Por cada litro de etanol que se produce se pueden producir 12 litros de INASA, que es básicamente agua con contenido orgánico. Y biodigiriendo esto se produce bio, biometano que puede... O bien inyectarse en la red de gas natural para mezclarlo, 1%, 2%, para que el gas natural eh, sea más limpio y permanezca más tiempo, cosa que todos pasará, o bien se transforma en electricidad a través del uso de motores para eh, eh, producir electricidad y ponerlos en la red. Entonces, estamos invirtiendo y transformando lo que se hacía antes en, las, eh, en los ingenios de caña de azúcar. Bueno. Etanol de primera generación, azúcar, segunda generación de etanol, electricidad a través del biogás y pellets también para exportar a países en Europa que lo mezclan con carbón y eh, reducen la huella de carbón. O sea que todo lo que hemos aprendido es que los biocombustibles son el, es el mejor amigo de los combustibles fósiles porque le dan a los combustibles fósiles una vida más larga y al mismo tiempo reduce la huella ambiental ya. No son largos proyectos, proyectos a largo plazo, no. Se puede alcanzar un crecimiento progresivo porque la Demanda eh, está allí. Esto que nosotros tenemos que... Argentina podría tener lo mismo. Total. Por haber tenido controles de precio durante tanto tiempo donde eh, la energía de hidrocarburos costaba menos de un tercio de lo que vale, no era negocio hacer bioetanol porque ¿quién iba a vender a menos de un tercio de lo que vale? Ahora, en la nueva ley, que todavía no fue aprobada por el Congreso, esto eh, se libera. Eh, las posibilidades del bioetanol de competir están muchísimo más claras. Los precios ya fueron liberados el 29 de diciembre y esto ha sido doloroso porque los precios han triplicado, triplicado mm. En, mm. en una semana. Imagínate si por 6 u 8% hay problemas en Europa o en Estados Unidos, imagínate triplicar. Pero eso era el, el, el enorme peso que tenían estos. Y este tipo de cosas, todo lo que está agregando, le falta uno, la burlanda para el ganado. Que podemos alimentar sí. también de esa misma manera. O sea, de la misma hectárea de maíz o de, o de azúcar, se puede sacar también carne, con el enorme contenido proteico que eso tiene. Entonces, es, es un concepto enorme que, por haber tenido un precio controlado, que Brasil no lo tuvo, la industria que ellos generaron, bueno, ahora esperemos que vengan de inversiones para acá. Sí. El, problema, eh, el, el eterno problema de los subsidios. Sí. Lo puso muy bien el ministro Caputo en su presentación de las medidas, cuando dijo lo que la gente se está ahorrando en el autobús, lo acaba pagando en el supermercado. Exactamente. ¿No? Me pareció una frase muy elocuente. Ya que estamos en este tema, eh, la gente se pregunta aquí en Davos e internacionalmente que, cuál va a ser la reacción del Congreso argentino a todo este paquete de reformas. ¿Va a ser capaz la administración del presidente Miley de conseguir esas mayorías, de tener la coalición que le permita pasar de estas propuestas a realidades, a hechos ya? concretos a través de la actividad legislativa. ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el gobierno de ese proceso político en el Congreso argentino? Nuestra impresión es que no hay ninguna duda de que va a ser aprobado. Lo que no sabemos es si es tan pronto como quisiéramos. ¿Por qué? Porque no hay nada que obstaculice a otros. Lo que se quitan son restricciones, lo que se quitan son eh, prebendas o registros o cosas que no estaban. En, en realidad, nosotros llevamos dos paquetes. Uno, el de decretos, que son todas libertades individuales, en donde las personas ya no están obligadas a hacer determinadas actividades, sino que tienen la posibilidad de hacer una serie de actividades, su propia decisión. Y en la ley hay un montón, pero 300 y pico páginas tiene la ley, en donde estamos liberando un montón de sectores para que puedan hacer muchísimas más actividades. El capso de. De los biocombustibles es uno, pero también está en pesca, también está... Tú lo mencionas y seguramente hay algo que se libera para que pueda ocurrir. ¿Ocurrirá? Desde el punto de vista del sector, una vez que esté en la ley, no lo sé. Pero ¿por qué el Congreso o el sistema judicial habría de oponerse a algo que da libertad? Pongo un ejemplo. Toda la campaña en contra de mi ley era que iba a destruir la educación. Pues es la primera vez que hay una ley en donde se indica que la educación universitaria básica será... La nacional, la pública, será gratuita. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Por primera vez que he descrito que será gratuita. Te lo pongo como ejemplo de todas las cosas que tiene temor. Cuesta mucho pensar que al Congreso no le guste que se libere algo, salvo que haya un lobby de algún sector en particular que quiere proteger algún área específica pero en todos los casos se libera, por ejemplo, en licitaciones puede participar cualquiera, no solamente los que ya participaron en la elección anterior. Mm. O sea, hay muchas de estas cosas que son difíciles de objetar. Estamos teniendo más bien un show político y no algo de fondo. Como son los tiempos, no de la parte del Congreso que obviamente es mucho más difícil y por supuesto depende de muchos otros factores, pero de la revisión de la constitucionalidad del decreto, el decreto se llama Decreto General sí. Unificado. Sí, pero mira, nosotros tenemos no hay ninguna duda de que el decreto es constitucional. Todos los decretos que ha habido, varios miles en Argentina, han sido siempre, eh, nunca han tenido una objeción de constitucionalidad. Se podría objetar un aspecto que haya. El único que está objetado hasta ahora es el de la, eh, los elementos que hacen a la parte laboral. No es una reforma laboral, sino que le da derechos a los trabajadores a elegir su obra social, a decidir si quieren o no pagar al sindicato, a moverse de trabajo sin perder sus derechos de antigüedad. ¿Quién puede oponerse a eso? Los sindicatos. Muy bien. Y el escenario seguramente va a ser esa impugnación ahí en la, sí. en la Corte. Retomemos, y nos quedan solo cuatro minutos, para una ronda final de, de un minuto, retomemos algunos de los temas que hemos ido tratando eh, en esta sesión, tal vez dándole una mirada más general hacia, hacia América Latina. Eh, la situación de América Latina no es mala, es, es mejor de la que se proyectaba hace un año, las economías han tenido un desempeño relativamente bueno, no es óptima, no es ideal. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos falta en América Latina para realmente eh, ser grandes jugadores, tener tasas de crecimiento más altas, poder salir de ese mediocre 3%, que incluso algunos países hoy en día lo, lo ven ya como algo aspiracional? ¿Qué es lo que nos falta para poder superar ese, ese 3%? Entonces, si quieren, comencemos con Julio. Mira, voy a dar un ejemplo. En el el 1970, América Latina tres veces Asia. Ahora somos menos una tercera parte de Asia. Da una idea del retraso relativo que hemos experimentado. No parece que Argentina es uno los que más ha sufrido ese caso. No, yo creo que sí, a de reformas. Y segundo, creo que un deterioro severo de los servicios públicos. Uno ve educación como envejeció en gran parte de los países. Argentina tenía mejor educación que probablemente el resto del mundo hace 100 años. Incluso hace 30 años tenía una muy buena escuela pública. O de las últimas pruebas PISA, los resultados son bastante malos, vamos a poder hacer comparaciones. ¿no? O sea, sí tiene que haber un esfuerzo. Y no son realmente proteger a los profesores o los médicos, no proteger a los enfermos, proteger a los alumnos. ¿no? Y creo que tiene que haber un cambio importante de la forma de enfocar la gestión. Creo que gran parte de los países de la región ha tenido un serio problema de gobernanza. Y gobernar si estoy hablando de calidad de servicio público, de servidor público, etcétera, ¿no? Pero ahí me quedo porque no podría extenderse mucho, ¿no? Muy bien, como buen vaquero central, prudente, sí. ¿no? Sí. Canciller. Y yo creo que lo que en Latinoamérica, como ha usado la frase garrote y zanahoria, mucho sí. más el garrote que la zanahoria. Lo que nosotros estamos cambiando, todo el decreto y la ley van solamente por el lado de incentivos. No hay más restricciones. Es, la gente tiene la posibilidad. Y si quitas el garrote y pones incentivos, es probable que vayamos rápido mejor. Muy bien. Sobre todo en países tan ricos, con tantos recursos naturales, con tanto potencial, uh -huh. tantas oportunidades que se pueden aprovechar como tiene la Argentina. Luis Enrique, I, I, desde I, de la I, perspectiva I, de un empresario. I think it's on, on the rules. Bueno, estabilidad en las reglas. América Latina ha tenido olas. Yo creo que hay que mantener las reglas. El sector privado con los recursos que hay en todos los países que tienen recursos enormes y además complementarios, no podemos perder esta eh, ola de descarbonización y de transición energética. Es la oportunidad para América Latina. No tenemos guerras, no tenemos conflictos eh, de, de, de otro tipo, o sea, tenemos que atraer las inversiones para la nueva industria, el near shoring, los biocombustibles, la minería y permitir que el mundo se beneficie de todo esto. Terminaría diciendo también que uno de los retos que tenemos todos los países latinoamericanos y ya en el mundo es el tema migratorio, en donde sin duda tenemos que seguir poniendo una atención importante en la parte de la inversión social ¿no? y de bienestar para pues, todas estas personas que viven en un contexto de movilidad humana y que, bueno, que en México no somos la excepción y llegan a nuestra, a nuestra frontera. Y te lo digo como gobernadora de una ciudad fronteriza, eh, además aunado pues, a los diversos señalamientos que se han aquí manifestado. Sin embargo, sí creo y considero muy importante el que como latinoamericanos nos sumemos pues, a apoyar a todas estas personas y este fenómeno que eh, existe en Latinoamérica y ya hoy en día podemos decir que es en todo el mundo el tema migratorio. Muchas gracias. Bueno, hemos eh, cumplido con todos los, eh, los temas y el horario. Eh, simplemente me resta decir, yo soy un optimista sobre América Latina. Creo que América Latina tiene en este momento una de las mejores oportunidades para destacarse. Los problemas del mundo no los ha generado, no los ha causado América Latina, no son problemas que nosotros estemos agravando. Por el contrario, tenemos mucha, podemos tener un papel muy importante en la solución de esos problemas. Se pueden convertir en grandes oportunidades para aumentar nuestra producción para tener eh, más capacidad de generar las energías limpias, para abastecer al mundo de alimentos, para en el mundo de la geopolítica, eh, en, frente, en medio de las grandes tensiones globales, ser un aliado confiable, un aliado seguro, un aliado que no genera conflictos, que no genera guerras, que no genera ese tipo de problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer como, Ameri como latinoamericanos es ser conscientes de esa gran oportunidad que tenemos, no desaprovecharla. Eh, no, 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 no repetir los errores del pasado y que en el futuro en estas reuniones en Davos se vea América Latina como la región que más está ayudando a resolver estos múltiples eh, y complejos problemas globales. Muchas gracias a ustedes. Muchas por gracias.